de los partidos PRSD, PQDC, PRSC, PRM, Frente Amplio y BIS, tenemos a bien informar a los municipios de esta demarcación y al pueblo dominicano en general que en fecha 21 de los corrientes, ante la apertura oficial de la sección extraordinaria convocada para este día, expresamos a la presidencia del Consejo de Regidores de Santo Domingo Este que, previo a la celebración de cualquier sección extraordinaria, debe celebrarse la sección ordinaria correspondiente donde se traten los temas candentes que afectan al municipio. Nos referimos de manera especial al informe que en fecha 28 de febrero del año 2019, el controlador del Ayuntamiento de Santo Domingo Este depositó en el despacho de la presidencia del Consejo, licenciado Luis Flores, donde le señalaba sobre el manejo personal e inadecuado de convenios y contratos por valores que sobrepasan los 1,000 millones de pesos que el señor alcalde está efectuando violando la ley y los procedimientos. El señor alcalde ha pretendido ilegalmente activar contratos vencidos de recogidas de desechos sólidos e incluso a llevarlo más allá del término de su gestión, que es en el año 2020, y ha firmado contrato hasta el 2022. Pretende hacerlo de forma administrativa sin la rigurosidad que manda la ley. Es claro que su intención es crear una crisis de limpieza y riesgo de salud que imponga la necesidad de los hechos consumados. Igualmente, el alcalde firmó un convenio por más de 69 millones de pesos para la colocación de cámaras de vigilancia en el municipio de los cuales se entregaron 14 millones y el Consejo desconoce el más mínimo detalle de esa operación. Las sesiones extraordinarias son para tratar asuntos emergentes, sobre todo en caso de calamidad pública que afecte a la comunidad, y no estamos en ninguna situación que lo amerite. Estamos de acuerdo y celebramos el reconocimiento a personalidades, sin embargo, entendemos que se deben conocerse en la sección ordinaria. Vale destacar que desde el año pasado no se ha celebrado una sección ordinaria, por lo que, salvo situación de calamidad pública, no participaremos en secciones extraordinarias hasta que en sección ordinaria se conozcan los temas que de verdad afectan al municipio y el manejo de sus recursos que previamente ya han sido solicitados. Reiteramos, los bloques de los partidos firmantes, salvo situaciones de causa mayor, no participaremos en secciones extraordinarias hasta que los graves casos señalados no sean conocidos y dilucidados en la sección ordinaria correspondiente. Podríamos solicitar incluso que los organismos de control del Estado procedan a actuar en este caso. ¿A qué atribuyen ustedes la negativa del presidente del Consejo a convocar sesiones ordinarias? ¿Cuál es el motivo? Bueno, esa carta del contralor informando el manejo inadecuado que le ha dado el alcalde a contratos que ha hecho con empresas que debió haber conocido el Consejo. Esa es una de las razones por las cuales el Consejo de Regidores no se está reuniendo de manera ordinaria como lo manda la ley. Y muchísimos casos que están debatiéndose, pero que queremos concentrarnos en estos tres casos específicos donde el contralor envió una comunicación el 28 de febrero y debió haber estado agendado este tema para que el Consejo de Regidores debatiera estos temas de si se pagaba o no le pagaban a estas empresas. ¿Ustedes perciben que ahí hay irregularidades o corrupción? Bueno, tal vez no tengamos la base ni la argumentación para indilidar hechos tan graves como corrupción. Ahora, indelicadezas
sí que son evidentes. Y la actitud del presidente del Consejo de Regidores no es otra que actuar en consonancia con los intereses del alcalde, en una estrategia clara de no llevar al Consejo de Regidores en sesiones ordinarias temas que sería de un debate que estremecería realmente a la opinión pública de nuestro municipio. Y ellos, en aras de que esto no se conozca, lo que han tratado es de postergar y postergar y postergar. Pero dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Nosotros le hacemos una clara advertencia desde aquí. El hecho de estar convocándose esta rueda de prensa de parte de los regidores de los partidos de oposición es dándole una oportunidad a llevarlo a su propia legalidad, que de lo contrario, de no temperar a este llamado de concordia y que las cosas se hagan bien hechas como manda la ley, entonces recurriremos a otro mecanismo que nos manda la ley. Hay una falta de coordinación ahí. Usted habló de que era indelicadez y ahora dice que es ilegal. Ilegal el tema de la convocatoria, que se está obviando de la convocatoria ordinaria que deben convocarse. Y la falta de delicadeza no se sanciona. Eso es ilegal. La falta de delicadeza lo que hay que profundizarla, investigarla y hurgar entre ellas a ver si se convierte realmente en actos de corrupción. Tú estuviste presente en la sesión del 22 de diciembre. En esa sesión nosotros hicimos una denuncia de un contrato de una compañía de cobro que no había pasado por el Consejo, que el presidente dijo que era grave y que eso se iba a investigar. En enero, en vista de que pasó el día de que se debió convocar a sesión ordinaria en enero, nosotros sometimos un recurso de nulidad en contra de ese contrato, que hasta la fecha tampoco ha sido puesto en agenda, y por ende, si no hay sesión ordinaria, nosotros de manera en voz podemos solicitar que sea puesto en la agenda. Don Tácito, usted me quería decir algo. Sí, quería decirte, con relación a tu pregunta de delicadeza e ilegal, que realmente es ilegal por ampliar acuerdos que han sido vencidos y que no han sido llevados por el Consejo. Eso es absolutamente ilegal, es violatorio de la ley y debió ir hacia el Consejo. No para su aprobación, como se ha querido decir, sino para conocimiento. A lo mejor se aprueba, a lo mejor no se aprueba, pero eso debía el Consejo. Y es ilegal que no haya ido. Gracias.